Este es un rebenque tejido a lesna con 48 tientos, que según cómo van pasando los tientos es la trama. Acá es de 1x1, acá de 4x4, 2x2, 4 y 1. O sea, para que quede más o menos simétrico con el tejido. Después las riendas y cabezadas, como para trabajo, unas cabezadas dobles, sencillas. Y después llaveros, cinturones, estuche de celular, todas esas cosas, carteras. ¿Cuál es el producto que tiene más demanda hoy? Y el estuche de celular y el cinturón, sí. Bien crudo con cuero. Sí, así como esto acá, sí. Como para toda la vida. Que queda. Ahora no me dio el tiempo de hacer ninguno para traer para. Pero se vende en cantidad. ¿Cómo te nutrís del cuero hoy? El cuero lo estoy consiguiendo en Florida, en una barraca que llevan del frigorífico, y ahí lo preparo yo y hago todo el proceso. Sí, sí. ¿Cómo es ese proceso del cuero precisamente para llegarlo a trabajar como lo estás trabajando hoy? Bueno, en un principio lo compro fresco, lo desgraso, después lo longevo, o sea, le afeito todo el cuero, todo el pelo, perdón. Después va en un estaqueadero, un marco, al sol, hasta que se seca, después lo corto en tiras y lo subo. Ahora hace 4 años que tengo una máquina eléctrica que me ahorra muchísimo el trabajo. Porque los sobo con la máquina, ahí le doy un poco de maceta. Pero está bien, preparado, es un trabajo que quede tierno, que quede el cuero blando y manual.